Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Muy buenos días, tardes o noches, caballeros. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos. Y este es un video corto, pero necesario. Y es que a todos nos encantan los neumáticos anchos de perfil bajo para autos deportivos. Hacen que nuestros carros se vean geniales, ¿no es así? Pero si bien hacen que tu carro no deportivo se vea bastante cool, vas a sentir cada imperfección de la pista, ¿no es así? Sin mencionar que el consumo de combustible de tu carro se va a la mierda, convirtiéndose en un monstruo sediento, y vas a ponchar por lo menos una llanta cada 6 meses. Así que antes de gastarte la cantidad de plata que sea que te cuesten en tu mercado este tipo de neumáticos perfil bajo, anchos, deportivos, vamos a respondernos la pregunta: si son tan caros, ¿por qué siquiera existen? Y además, ¿ofrecen algún tipo de performance? ¿Ofrecen alguna ventaja en este aspecto realmente? Y al final del día, la pregunta más importante: ¿por qué vienen en vehículos deportivos? No la entendería. Pues en este video vamos a responder esas preguntas, perri. Papi, cáchame. Así que vamos a arrancar explicando cómo es que los neumáticos de perfil bajo y perfil ancho, así como neumáticos muy anchos y neumáticos muy angostos, van a variar la performance. Y para entender las cosas de una manera un poco más didáctica y simple, como para que todos ustedes simios puedan entenderlo, vamos a comparar dos ruedas que tengan el mismo diámetro. Con ruedas vamos a comprender rin o aro y neumático, ¿ok? Que este paquete de estos dos elementos tengan el mismo diámetro sin importar la medida del ring, sin importar la medida del neumático. Y entonces, a la mano derecha tenemos un ring más grande con neumáticos de perfil bajo. A la mano izquierda tenemos un ring más pequeño con neumáticos gordito. Entonces, tenemos que comprender primero que nada que el caucho es flexible, y tener más o menos de este material alrededor del ring va a tener sus ventajas y desventajas. Los neumáticos altos de un perfil más ancho son más flexibles, lo que quiere decir que cuando te comas un hueco, cuando te comas un rompemuelle o tope a alta velocidad, cuando te comas un ojo de gato, un sardinelo, lo que sea que vaya a golpear fuerte el neumático, pues el neumático en sí va a absorber gran parte de esa fuerza antes de transmitirla hacia el ring o la suspensión y la cabina del vehículo. Y ese es el motivo básico por el que la gran mayoría de vehículos, SUVs, off-roaders, incluso camiones y trailers, van a utilizar neumáticos de un perfil más alto. Pero también, por supuesto, tienen sus propias desventajas, como por ejemplo, al necesitar más aire para llenar el espacio entre el ring y el neumático de un neumático de un perfil más alto, no puedes alcanzar tanta velocidad con este tipo de neumáticos como puedes hacerlo con un neumático de perfil más bajo. ¿Por qué? Porque al ver más oxígeno, ¿qué pasa con el oxígeno? Cuando se calienta, se expande. Y cuando se expande, ¡calaplón! Si alcanzas demasiada velocidad, hay demasiada temperatura, y simplemente un neumático de perfil más alto no va a poder soportar. Además, las fuerzas G sobre este neumático, al tomar una curva a alta velocidad, se dan mayores. Entonces, si nosotros observamos el neumático por dentro, vamos a ver cómo ese neumático se dobla sobre sí mismo, aumentando el riesgo de que el neumático literalmente se salga del ring al tomar una curva a alta velocidad. Mientras tanto, estos dos fenómenos negativos que se dan en un neumático de perfil alto son reducidos al máximo en un neumático de perfil bajo. Y es por eso que en un vehículo deportivo que tiene que asegurar un buen tiempo de vida en los neumáticos y una buena performance, vamos a encontrar este tipo de neumáticos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando colocas estos neumáticos de perfil bajo, que son tan populares entre los tuners, en un vehículo que no es de alta performance? ¿Vas a tener los beneficios que tiene el vehículo de alta performance? No, por supuesto que no los vas a tener. El vehículo no va a acelerar más rápido. ¿Por qué? Porque necesitas rines más grandes, más rines, más peso. Así que la necesidad de torque que el motor va a tener que generar para hacer dar una vuelta a ese rin con ese neumático va a ser mayor, lo que quiere decir que tiene que subir más las RPM, lo que quiere decir que no solamente consumes más combustible, sino que haces el carro más lento. Son más bonitas. Eso está claro. Sin mencionar que no vas a tener ni el torque ni los caballos de fuerza como para que sea necesario exigir al neumático al tomar una curva a alta velocidad. Lo que quiere decir que no vas a tener ninguna de las ventajas de conducción que pueda tener este neumático en un vehículo verdaderamente deportivo. Por el contrario, lo único que vas a tener es un vehículo que no tiene una suspensión deportiva, que no está preparado para ese tipo de neumáticos. Así que lo que va a pasar es que te vas a comer absolutamente cada imperfección sobre el asfalto. ¿Por qué? Porque hacer más delgada la capa de caucho que envuelve el ring, más van a ser las vibraciones
que se van a transferir hacia la suspensión y luego hacia la cabina. No va a tener la capacidad del neumático de absorber prácticamente nada de las imperfecciones de la vía. Pero ahora hablemos del ancho del neumático, ¿ok? Y es aquí donde nos ponemos un poquito científicos y las cosas se ponen bastante interesantes. Se van a utilizar neumáticos anchos para dos tipos de vehículos: vehículos de alta performance y vehículos muy pesados. Y primero hablemos de la aplicación deportiva, ¿ok? Digamos en un Bugatti Chiron de 1,000,000 de Newton metro de torque. A más potente sea ese motor, más torque es el que el neumático va a transferir al asfalto y luego lo va a tener que convertir en tracción. Entonces, si ese motor tiene la capacidad de producir al motor 10,000 Newton metro de torque, digamos como en la nueva Hummer EV, entonces cada uno de esos neumáticos va a estar recibiendo esa potencia, ese torque. Digamos que tienen un radio de 25 centímetros los rines. Eso quiere decir que vamos a tener una fuerza total posterior de 20,000 Newton metro de torque transfiriéndose al asfalto. Entonces, si este neumático cada uno tiene 10 centímetros de ancho, entonces cada centímetro tiene que soportar 2,000 Newton metro de torque, 2,000 Newton metro por centímetro, lo que va a hacer que el caucho se vaya demasiado rápido. Pero si tenemos un neumático de 20 centímetros de ancho, entonces solamente la mitad de la fuerza se tendrá que poner en cada centímetro de caucho en el neumático, lo que quiere decir que va a haber menos pérdida de tracción y al mismo tiempo va a haber menos desgaste del neumático, ofreciendo mayor tiempo de vida a los mismos. Y es por eso que vehículos deportivos, vehículos off-roaders así puros y duros con mucha potencia y por supuesto vehículos de carga, de trabajo, con motores enormes como trailers, van a tener neumáticos muy anchos. Así es esto, bandita, el tuning nunca acaba. Ahora, aquí hay un dato interesante: a más ancho el neumático tenemos mayor superficie de contacto, ¿ok? Que no es todo el ancho del neumático, en verdad es solamente la parte central del neumático, lo que va a distribuir mejor el peso del vehículo, lo que quiere decir que va a haber menor presión del peso del vehículo sobre el asfalto, lo que es por supuesto muy malo para vehículos livianos como superautos deportivos, como por ejemplo un Lamborghini. Tú quieres tracción, no quieres que el peso sea un contra, porque a la hora de acelerar y ir a alta velocidad, si no tienes una buena transferencia del peso hacia el asfalto, entonces vas a perder tracción y el auto va a salir volando como un Boeing. Pero la utilización de este tipo de neumáticos anchos es indispensable para un vehículo que tiene mucha potencia. Entonces, ¿cómo lo logran? ¿Por qué los deportivos vienen con neumáticos anchos si es contrario al efecto que tú quieres tener, que es tener más tracción? Pues solamente tienes una opción: tienes que aumentar la presión atmosférica sobre el carro. ¿Para qué? Para que haya más peso sobre los neumáticos. ¿Con qué lo haces? ¡Con downforce! Así es, damas y caballeros, la aerodinámica entra al juego y dispara pistoleramente sus letras de reggaetón sucio. Y es que gracias al downforce, el auto es empujado hacia abajo por la fuerza del viento, gracias a la aerodinámica aplicada en el vehículo, lo que pone más fuerza sobre los neumáticos y los va a presionar hacia la pista, hacia el asfalto, lo que va a hacer que tengas más tracción y por supuesto mayor superficie de contacto. Y así no va a patinar tanto, incluso a altas revoluciones. Mientras tanto, en vehículos muy pesados, como por ejemplo un camión, un tráiler, los neumáticos anchos son perfectos, ¿no? Tienes el peso para mantenerlos bien pegados al piso, pero al mismo tiempo tienes el ancho que te permite tener mayor tracción gracias a la superficie de contacto. Es el camino ideal. Pero hay un tema interesante que quizás no hayas notado: en los vehículos más pesados, estos que tienen dos o tres ejes en la parte posterior, vas a tener un eje levantado muchas veces que ni siquiera está teniendo contacto con el asfalto. Esto se da porque la suspensión de ese eje está diseñada para que cuando el vehículo esté con la mayor carga de peso encima, este eje automáticamente baje y tenga superficie de contacto, tenga tracción sobre el asfalto y así le entregue mayor tracción y mayor seguridad al volante, al conductor de este tráiler. Y así se distribuye más la presión del peso del vehículo y se distribuye mucho mejor la tracción que el vehículo pueda tener. Y cuando quitas el tráiler, automáticamente ese eje se levanta por el peso que ya no está. Y de esta manera no estás desgastando un juego de neumáticos muy caros que no necesitas en ese momento. Sin mencionar que obviamente al tener mayor superficie de contacto hay más esfuerzo del motor, así que también vas a consumir más combustible. Es una forma de ahorrar combustible y de ahorrar neumáticos. Si tú pones neumáticos anchos entonces en tu carro que no sea deportivo, vas a consumir más combustible, dado que vas a aumentar la resistencia al rodamiento, así como vas a empeorar la maniobrabilidad, sobre todo a la hora de tomar curvas, dado que no hay la suficiente presión en el neumático como para que este pueda tener buena tracción. Y por supuesto que esto va a ser más evidente aún cuando manejes en nieve o lluvia. Así que es mejor que, si no vas a aumentar muchísimo la potencia y la aerodinámica de tu motor, no modifiques mucho los neumáticos que vienen de fábrica. De lo contrario, vas a arruinar la performance y el consumo de combustible. Y créanme, la performance siempre es más importante que el look del auto.
Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Síganme también en mi nuevo canal de motocicletas, el Dios de las Motos, y en mi canal de contenido extra, el Dios de los Autos Imparable, así como en mi canal de noticias del mundo motor, el Dios de los Autos Inmortal. ¡Qué increíble! Tenemos muchos canales. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido majestuoso solo aquí, en el Dios de los Autos. ¡Chao!